Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Yo-Kai Watch Blasters, Liga del Gato Rojo. Yo soy Chequio, por todo aquel que no me conozca, y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. Nos encontramos con el gran escarabajo, que vaya daño que tiene, ya lo vimos en el capítulo anterior, que es donde lo conseguimos, y hoy al parecer nos vamos a enfrentar a unos guardianes marinos. Así que madre mía, tengo muchas ganas de verlo, Vamos a empezar el día con una misión secundaria, que he estado leyendo un poquito y tendremos que ir con Abuzampas o algo de eso. Vamos a verlo. Historia. Y aquí la tenemos, ¿eh? Fijaros, riesgo infinito. Detén los estragos de Abuzampa, así que Abuzampa es el enemigo. Venga, vamos a por él. Y después de esta misión viene la misión de los guardianes marinos, que nos vamos a tener que enfrentar a algún jefe o algo por el estilo. Allá vamos. Y esto empieza. ¡Vamos! Tengo que derrotar a 10 yokais. ¡Gracias por venir! ¡Por favor, detened a Abuzampa! ¿Qué dice? ¿Se ha vuelto loco? ¿Van a ser todo Abuzampas? Pues me tengo que cargar a 10 Abuzampas. Encima se cura, vale. ¿Te curas? Pues aguanta esto. ¡Pum! ¡Toma ya! ¡Vaya golpe letal, ¡Vaya golpe letal! Aquí tenemos a 2, pues a por ellos, Cargamos el ataque poderoso. Y ahí tienes de una. Pa' tu casa. A por el siguiente. ¡Muy buena! ¡Abuzampa, quiero una bola de arroz! Siempre tiene hambre. ¡Que no soy comida! ¡Bueno, cortarroz! Nuestro querido cortarroz, tío. Me encantaría tener a Socarrat en este juego, Algún día le conseguiremos. Dadlo por hecho. Para quien no sepa quién es Socarrat, es la evolución de ese yokai que ha aparecido en pantalla. Es un gran samurái de espada legendaria, que lo conoceréis mucho en el canal los que hayáis seguido la serie de Yokai Watch 2. Vale, seguimos. Y me quedan 4. Vale, hay de sobra, Hay de sobra, aquí tenemos a otro. Vamos allá. ¡Pa' tu casa! ¡Abuzampa! ¡Algo huele bien! Como nos descuidemos, nos come. ¡No, por favor! ¡Ah! ¡Gambulloso! Se quiere comer a los yokai que son comida. ¡Ese era gambulloso! ¡Hemos llegado tarde! ¡Se lo ha comido! ¿Qué dices? ¡Se lo ha devorado! Pero Abuzampa, tío, se ha comido un yokai. Fuera de aquí. Madre mía, Está hambriento. Me quedan 2. Aquí está el noveno. 330 de crítico. Nada mal luchar abajo. Vaya máquina. Nuestro gran escarabajo, Vamos a por el último. Y ahí lo tenemos. ¡Mochimacho, no vengas a la estación! ¡Sumodón! Mola un montón ese yokai. ¡Abuzampa es enorme! ¡Oh! ¡Otro que se ha comido! ¡Ese grito era de Sumodón! ¡A la estación! Vamos allá. Creo que voy a tener que luchar contra Abuzampa gigante. A estos los podemos ignorar ya, porque tengo que ir directamente a la estación. No hace falta derrotar a estos de aquí. Y aparte, como son calavera negra, tampoco se pueden unir a mi equipo, así que no tenemos por qué derrotarlos. ¡Vamos directos a la estación! ¡Rápido! Vale, muy bien. Esto sí que lo voy a coger, que me hacen falta los orbes. ¿Dónde está? Aquí. 72 orbes para mí. Vale, veo triple yokai. ¿Serán 3 Abuzampas gigantes? ¡Míralo! ¿Y esto, tío? ¿Qué dices? ¿Cómo se ha hecho gigante? 400 le he metido, No te cures, verás tu gran pinta. Me la esquiva, tío, no se está quieto. Vale, cargamos el ataque poderoso. Y a por él. Se aumenta la defensa. Verás tú, ¡Bum! Uno menos, a por el siguiente. Otro menos, nos queda el último. Dios, cómo mola esto, Abuzampa gigante. ¿Cómo lo habrá hecho? Yo también quiero ser gigante con mis yokais. Lo siento, ya estoy lleno. No me extraña con todo lo que te has comido. A este ritmo va a destruir San Fantástico. Muchas gracias por vuestra ayuda. De nada, colega. Buen trabajo, ahora regresad. No se hable más. Ha sido graciosa la misión, Abuzampa gigante, tío. Fuera de aquí.
que me das una esquirla amable. Vale, pues ya nos podemos ir por la puerta tranquilamente. Misión completada, sin muchos problemas. Pero me quedo con la duda, ¿eh? ¿De quién habrá hecho a Buzampa gigante? A saber. ¿Será de tanto comer? No lo sabemos. ¿Qué recompensa me dais? Bueno, para empezar, 2000 orbes Oni. Nada mal, porque tenía poquitos ya. Y a ver... ¡Oh! Un cristal valiente. Bien, bien, bien. Nos vienen muy bien, ¿eh? Los cristales. Esquirlas por ahí. Guardamos la partida. Y ahora vamos a enfrentarnos a los guardianes marinos. Por cierto, tengo una moneda. Podemos usar la Spendekai. A ver si tenemos suerte. Que además me puede salir Venocto Oscuro. Venga, vamos a probar suerte. Venga, Spendekai, ¿algún día me darás algo bueno? Porque llevamos como 17 capítulos y no has tirado nada bueno. A ver... Míralo, una superbomba ígnea. Pero es que yo creo que esta Spendekai es la más troll del mundo, ¿eh? ¡Solo nos trolea! De verdad, tío. No se cansa de trolearnos y darnos cosas que no valen la pena. Bueno, algún yokai sí nos ha soltado, ¿no? Pero primer premio, ninguno. Todavía no nos ha soltado ningún yokai rango S. Vale, vamos a historia. Y ahora vamos a hacer la misión de... Guardianes marinos. La tortuga te lleva a conocer a la princesa. Es increíblemente fuerte. Pues venga. Sin ningún miedo. Me pide nivel 25, ¿eh? Creo que yo estaba al 22. Entre el 22 y el 25 estaba yo. Así que no está mal. Ya veamos, ya veremos si nos cuesta trabajo o no, ¿eh? Igual debería de haber subido algo de nivel. Aquí estamos. Vale, tengo que derrotar a 5 yokais. Para ver a la princesa tenéis que demostrar vuestro poder a los guardianes. Hay 5 guardianes, hacedlo lo mejor que podáis. Vale, tengo 2 a la derecha, voy a empezar por ellos. Porque estoy ralentizado, tío. ¿De verdad me ha ralentizado ese yokai? Venga, por favor, ya. ¡Rápido! Tenemos que hacer focus a los yokai de calavera negra. Así que estos son los guardianes realmente. La princesa es como el final boss, ¿no? De esta misión. Pero solo puedo enfrentarme a ella si derroto a estos guardianes. ¡Petquiciado es el primero! Se ha llevado una buena, ¿eh? Todo hay que decirlo. Cargamos el ataque... y acabamos con él. Muy buena. ¡Habéis derrotado al primero! Sin mucho esfuerzo por ahora. ¡Ahora empieza lo bueno! ¡Globtundente es el siguiente guardián! Vamos a acabar primero con estos yokai de aquí, para que no me molesten. ¡Deja de curarte, dádivo! Así mejor. ¡Ojo! ¡Se ha unido! ¿Quién es? No le veo bien. Es gracioso, ¿no? No, es la serpiente, ¿no? No sé, no le llego a ver bien. Pero ahí la tenemos. No hemos fallado, así que muy bien. Es la serpiente. Unaconda. Bueno, más bien, Urnaconda. Pues ahí está, nuevo yokai. Para nosotros. Globtundente, que es tanque, se pone escudo. Vale, ahora. Se le acaba y... ¡Bum! 160. Madre mía, aguanta un montón, ¿eh? Y no tiene poco daño. Bien, ya está fuera el segundo guardián. ¡Ha caído el segundo! ¡Ha sido fácil! No hemos hecho más que empezar. Yo no veo a la tortuga que confía mucho en nosotros, ¿eh? Está ahí en plan... Esto no ha hecho más que empezar. No es nada fácil. Ya veremos. ¡Perselefante! Vente, colega, mi equipo. Quiero hacer su fusión con los dos elefantes. Que nos da Mamuwanto, un yokai de rango A que es muy buen tanque. Neposa, pues venga, para tu casa. Aunque a estos yokai los puedo dejar realmente, ¿eh? Solo me interesan los calaveras negras. Pero bueno, como son calaveras rojas, se pueden unir a mi equipo. ¿No dejan de salir, de verdad? ¡Guantazo! ¡Dios, lo ha aguantado, en serio! Yo creo que lo ha aguantado con la habilidad a 1 de vida, ¿eh? Pezqueroso, creo que ya le tenemos. Me tocó en Spendekai. Vale, para ir a por ese yokai tengo que ir por aquí, ¿verdad? Efectivamente. ¡Flus! Este es fuerte, ¿eh? Voy a gastarlo todo. ¡Gran pinza! ¡Bum! 166. ¿Cuánto daño aguanta, tío? Con ese escudo... ¡Vaya bicho! ¡Jolines! ¡Ahora ha caído el tercero! Lo estáis haciendo muy bien. Ya parece que la tortuga confía más en nosotros, ¿eh? ¡Algacabana! ¡Soy un guardián del mar! ¡Bailemos! ¿Bailemos? Pues tú vas a dormir
y después ya bailar. 615 de crítico, ¿qué dices? Pero si le he fulminado. Madre mía, Lucho Abajo, ¿qué le has hecho? 615 de crítico, Dios mío. Me encanta este yokai, ¿eh? Vamos a por el último guardián. Dádivo fuera. Y queda el último guardián. Tengo la pistola, podría probarla, el objeto, ¿eh? Esa pistola tiene que hacer bastante daño. Voy a probarlo con este último guardián. A ver si le damos, que la pistola también hay que decir que es un poco random, ¿eh? A ver... ¡Ahí tienes! Bastante daño, ¿eh? Y eso que tenía escudo activado, pringurón. Me ha gustado. Fuera de combate. ¡Ese era el último! ¡Se acabó! ¡Miau! No, Jibanyan, ahora queda la princesa. Habéis demostrado vuestra valía a la playa. ¿De verdad? Me hacen ir de un lado a otro de la ciudad. ¡Escaqueo! Vete pa' tu casa, que das muy mal rollo. Vamos a la playa. A ver cómo es esta querida princesa. Al parecer es muy poderosa, ¿eh? Ya veremos. Es lo que hemos dicho al principio de la misión, que nos pedía nivel 25, así que tiene que ser bastante fuerte. Pero mejor, cuanto mejor sea el enemigo, mayor será la recompensa. Perselefante. Fuera. No se une. Vale, aquí. Me han dado un arroz, perfecto. Bueno, pues aquí estamos. ¿Y la bella princesa? Bella princesa, dice Whisper. Damas y caballeros. Un nuevo desafío. Aquí viene la princesa. A por ella que vamos. ¿Y esto, tío? ¿Qué dices? Del propio mar sale el tatami. Bueno, el campo de lucha, ¿no? Donde nos vamos a enfrentar. El cuadrilátero. Y aquí tenemos a la princesa, es una especie de cotilleja. Cotiterror se llama. ¡Madre mía, qué bicho! ¡Si parece un gorila! ¡Con esos brazos! La que me ha dado, ¿eh? A ver si le doy. Uf, no se está quieta, ¿eh? ¡Esquivamos! ¡Ahora! Vale. Ah, por ella que vamos, con cuidado de que no nos golpee mucho. Ahora esquivamos. ¡Buen esquiva, chequio! Cargamos el ataque. ¡Ahí tienes! ¡200! ¡Viene a por mí! ¡Cargamos! ¡El ataque poderoso! Se mueve mucho, tío. No se está nada quieta, ¿eh? ¡Dios mío! ¿Y esto? ¡Que se inunda el campo de batalla! ¡Wow! ¡Vamos, Chequio! ¡Ahí está! ¡No, tío! Está muy lejos. A ver si le doy con la gran pinza... Es que no se está quieta, es imposible. ¡Ven aquí! Como mis animaciones tardan bastante en hacerse, pues claro, y no se está... Mira cómo se mueve, tío. Como para darle con una animación que tengo que cargar durante 2 segundos. Pero le tenemos bien, ¿eh? Casi a la mitad de la vida ya. Vamos, Chequio. Buen esquiva ahí. ¡Cotiatote! ¿Ahora? ¿Le engancho? ¡Sí! ¡400 le echo! Ha sido el momento, ¿eh? 300 de crítico. ¡Seguimos! ¡Vamos, equipo! ¡Qué buena! Ahí lo hemos hecho perfecto. ¡Vamos! ¡Buena, Chequio! Vale, tengo el animaximum. Tengo que esperar el momento, para darle la gran pinza. ¡Ahora! ¡Ahí lo tenemos! ¡Muy buena! ¡Un poquito más! ¡Y la princesa será derrotada! ¡Vamos, Chequio! ¡Sí! ¡Cotiterror ha caído! ¡Vaya brazos que tiene! ¡Dios! ¡Orbe gigante! ¡1700 orbe Sony! ¡Vaya brazos que tiene! ¡Dios mío! ¡Suéltalo! ¡Sois muy buenos! Gracias. Y subimos de rango. El rango Blasters. Subimos al rango 7, ¿verdad? No está mal.
¡Victoria! Rango Blasters al 7. Mira, 4000 Orbesoni que hemos sacado aquí. ¡Madre mía! Y el premio nos ha tocado un cristal guapo. Y todo esto de aquí. Vale. Urnaconda, que ya le teníamos. Y ahora vamos a ver qué ocurre, ¿eh? ¡Menudas vacaciones! Yo no creía que la princesa fuera a estar tan cachas. Ya te digo, madre mía. No me creo que hayamos podido con ella, miau. Estamos a tope, la verdad, miau. Espera un segundo. ¿Qué tiene de especial esta princesa? Es bella y tiene un físico impresionante. Está muy musculada. Todo el mundo la admira. Pero qué... Oye, desolvidador, entonces, ¿por qué has venido hasta aquí? ¿Eh? ¿Que por qué he venido? Seguro que se le ha olvidado. sí, ya me acuerdo. La verdad es que la princesa me ha confiado un regalo para vosotros. Aquí tenéis, es una caja de Pandora. Caja de Pandora recibida. ¿Eh? Pero entonces contendrá un montón de cosas malas, ¿no? ¿Ah, sí? ¿He dicho que era una caja de Pandora? Sí, lo has dicho alto y claro. Has dicho caja de Pandora. Bueno, mi trabajo aquí ha terminado. Y se pira. ¡Uy, se ha ido corriendo! ¡Remolinos! ¡Qué caja tan refinada! Esta vez nos ha tratado como reyes. Pero ni se te ocurra abrirla. Es una caja de Pandora. ¿Eh? ¿Y para qué nos va a dar un regalo que no podemos abrir, miau? Sí, es verdad. Ni si os ocurra, si abrís esa caja pasarán cosas malas. A ver, hay una nota pegada en la caja de Pandora. Usa esto para ser aún más asombroso. ¿Qué creéis que significa eso? Deberíamos abrirla para descubrirlo. Han abierto la caja de Pandora. ¡Ni hablar! ¡Prohibido abrirla! ¡Pero es que no he sido claro! ¡Está saliendo humo un poco raro! ¡Hola! ¡Te has hecho viejo! ¿Qué dices? ¿Y esto? ¿Qué hablas? ¿Qué me audites? No me lo puedo creer, de verdad, Arenito, Komasan y Giovanian. ¡Todo me da vueltas! Vaya físico potente tienen, ¿no? ¡Madre mía! ¡Ya no tienen que ir al gimnasio! ¡Brutal! Esto es de cuando Florida Blanca aún se llamaba Antigua Florida. ¡Qué recuerdos, Antigua Florida Blanca! ¡Vamos! ¡Esa voz tan chula y valiente! ¡No me digas qué es! Es Hovernian, ¿no? ¡El secreto de la formación Blasters! ¡Miau! ¡No te lo pierdas! Vamos a tener que ir hasta Antigua Florida Blanca. Se pone muy interesante la historia, la verdad. Seguramente veamos a yokais del pasado. Incluso puede que nos encontremos aquí con Lady Desdicha o alguno de estos. Empecemos por la entrevista. ¿Cómo te llamas? Triel Espejo. Ya sabemos que con él podemos viajar al pasado. ¡Aquí está la revelación! ¡El afortunado Triel Espejo! ¿Por qué quieres unirte a los Blasters? He oído que las cosas os van bien últimamente. ¿Qué tipo de técnicas especiales tienes? ¡Viajar en el tiempo! ¡Bienvenido a bordo! ¿Bromeas? Ya le ha fichado. Así de fácil. Capítulo 8. El secreto de la formación Blasters. ¡Miau! ¡Wow! Con Triel Espejo podemos viajar en el tiempo. En ese caso, ya sé a dónde podemos ir primero. ¡A la Florida Blanca del pasado! ¡Podemos recorrer Antigua Florida Blanca! Buena idea, el mundo del pasado, contad conmigo. Puede que incluso conozcamos a muchos yokai clásicos. ¡Jolines! ¡Oh, pues yo preferiría el futuro en vez del pasado! ¡Miau, bien! Y yo, miau, quiero probar las chocobarritas del futuro. Dejad de quejaros, las órdenes del sargento son firmes. Triel Espejo os espera en la planta baja. Irá con vosotros en el blaster móvil y os llevará al pasado. ¡Vamos, vamos, vamos!
En cuanto estéis listos, pondréis rumbo a Antigua Florida Blanca. Pues venga, vamos a hacer la primera misión en Antigua Florida Blanca y yo creo que va a ser la última del vídeo. Así que venga, vamos a ver qué tenemos que hacer. Seleccionar misión, historia. Y aquí tenemos la primera misión. Salgamos de misión al pasado. Vence a los yokai problemáticos. Nos pueden tocar aquí Torbinador, Nomi, monedas. No está mal, ¿eh? Vamos allá. Comenzar. Fijaros cómo viajamos en el tiempo con el blaster móvil. Qué pasada, ¿no? Aquí estamos. ¿Qué dices? 15 yokais tengo que derrotar. Próxima estación, Antigua Florida Blanca. Ya hemos llegado. ¡Fantástico! ¡Miau! ¡Hemos viajado en el tiempo! ¡Miau! ¡Vamos a hacer turismo en Antigua Florida Blanca! ¡Pelotón! ¡No olvidéis que estáis de patrulla! Dios, ahí hay un grupo enorme de yokais. Hay 5, ¿eh? Vale, voy a ver si les puedo golpear a todos a la vez. Y me los cargo. A ver, venid, venid, venid. Vale, he impactado a todos, ¿eh? ¡Ojo! ¡Se nos une! Vale, fuera. Ya están todos. Ahora tengo que intentar no fallar. ¡Venga, chequio! Posibilidad de amistad. Muy buena. Ahí lo tenemos. Nuevo amigo yokai. Para nosotros, peluco. A por el siguiente grupete. Vale, están en grupos de 5, así que simplemente tengo que derrotar a 3 grupos. Parece fácil. Cargamos el ataque poderoso. Vale, Niebli. ¡Toma ya! Buen golpe. Ahí está. Parece tranquilo, reanudando la patrulla. Nos falta un grupete que están arriba. De acuerdo. Vamos a por ellos. Pillamos esto. Y lo mismo, cargamos el ataque poderoso. Y se la lleva. Venga. Vamos, se nos vuelve a unir de verdad. El mismo, ¿eh? Fuera, peluco. Pues venga, voy a conseguirlo. Si lo consigo, pues tendremos que hacerlo al magia. Como ya le tengo 2 veces. ¡Vamos, vamos, vamos! Uy, cuidado. Muy bien. Ahí está. ¡Entendido! Démosle la bienvenida y pongámosle en forma. Vale, ¿qué más? ¿Más yokai todavía? Creo que estos van a ser los fuertes, ¿eh? Allá vamos. Cuidadito, a ver qué encontramos aquí. ¡Venga, fuera! ¡Vale! ¡Bum! Mucho daño hemos hecho. Ya estaría, solo queda peluco. Y se la lleva. Vale, ya, es hora de regresar. ¡Miau! Yubanian ya tiene hambre. ¡Hey, esperad! ¡Jubernian, ahí le tenemos! ¿Eh? Pero si eres... ¡Qué ganas tenía de verle! ¡Yo soy Jovernian! ¿Me voy a tener que enfrentar a él o algo? ¡Derroto a los malvados del mundo con amor, agallas y valentía! Está incluso con sus amigos, ¿eh? ¡Genesis Ultra! ¡El defensor de todos! ¡El mundo es mi amigo! ¡Agallas! ¡Agallas! ¡Sí, me enfrento! Vale, gran pinza, ¿eh? Se la van a llevar. ¡Lo han esquivado todos! ¡Wow! Son buenos, ¿eh? Pero esto no lo esquivan. ¡Dios! ¡Qué destrucción acabamos de hacer! ¡Qué destrucción acabamos de hacer a todo su equipo! Un poquito más. Y estará fuera, ¿eh? Solo queda Jovernian. ¡Madre mía! Oh, no tenía lo que hacía falta. Me he cargado a 3 de sus yokais de un solo golpe, ¿eh? Oh, sois más fuertes de lo que pensaba. Jovernian, ¿de verdad no te acuerdas de nosotros, miau? ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Tú eres Jibanyan? ¡Qué gracioso! ¡Ya era hora de que te dieras cuenta! No nos había reconocido. ¡Pelotón! ¡Esto puede esperar a que estéis de vuelta! Vale, quedan 28 segundos. Pero la puerta como que está muy lejos, ¿no?
Así que como no voy a llegar, pues aprovecharé para coger algunos orbes Oni. Mira, 84 por aquí, yo creo que me da tiempo a llegar al otro orbe Oni. Y así algo sacamos. ¿No puedo cruzar? Vale, por aquí. Otro 70, perfecto. Muy bien, pues ahí lo tenemos, buena misión, ¿eh? Me ha gustado mucho ver a Hovernier y ahora veremos a ver qué pasa, porque nos ha reconocido. Vamos a ver. Aquí tenemos nuestros orbes, ya tenemos casi 10.000 de nuevo, que tuvimos que gastarnos 10.000 para renovar el cuartel Blasters, a un estilo moderno. Pero ya tenemos bastantes. Y tenemos una moneda morada que la podemos usar en la Spendekai, a ver si tenemos suerte, porque todavía nos quedan tiradas. Y tenemos nuevo yokai, Peluco, que de hecho es tanque. Guardamos. Y vamos a ver qué pasa con Hovernian. Perdón, había sacado conclusiones precipitadas. ¿Y pensar que creía que Jibanyan y compañía eran villanos? Madre mía, qué épico es Hovernian, ¿eh? Me encanta, tío. Hovernian, ¿qué estáis haciendo ahí? Estamos de patrulla, protegiendo la ciudad de los yokai malvados. ¿De patrulla? ¿Vosotros también sois Blasters, miau? ¿Blasters? ¿Qué es eso? Nunca había oído hablar de los Blasters, eso significa... ¿Que la época de Hovernian es anterior a los Blasters? ¡Somos los héroes que protegen la ciudad! ¡El equipo Agallas Ultra! Pero aún así, sois increíbles. El combate de antes ha estado genial. Últimamente las cosas nos van bastante bien. Si no os importa, ¿nos podríais echar una mano? ¿Es que tenéis algún problema? En nuestra época no dejan de aparecer yokai malvados en antigua Florida Blanca. Los habitantes viven con miedo cada día. ¡Oh, no! ¡Qué mal! Los del equipo Agallas Ultra hacemos lo que podemos para proteger la ciudad. Pero hay demasiados yokai malvados, y se está poniendo muy difícil. ¡En ese caso podéis contar con nosotros! ¡Los Blasters siempre defenderemos a cualquier yokai en peligro! ¡Jibanyan! ¡Gracias! Vence a los yokais malvados de antigua Florida Blanca. Es la misión que tenemos. Así que no está mal, ¿eh? No está mal. Vamos a hacer misiones, digamos, ayudando a Hovernian. Y este capítulo del juego pinta muy bien. Estamos en el episodio número 8. Así que nada, tendremos que salvar a estos yokais de los yokai malvados y a ver cómo continúa. Dejaremos este vídeo por aquí, espero que os haya gustado muchísimo. Hoy ha molado bastante el vídeo, solo ya por ver a Hovernian merece la pena, la verdad que me ha gustado. Y madre mía, qué destrucción hemos hecho a todo su equipo con luchar abajo. Como consigamos impactar su golpe poderoso a los yokais, es que les destruimos. Les di con el ataque cargado a tres de ellos y prácticamente me los cargué de un golpe. Increíble. Tenemos un equipo muy poderoso, tendremos que gastar en el próximo vídeo los orbes para subir un poquito de nivel, porque ya es cierto que nos estamos quedando por detrás, pero en definitiva el equipo es muy fuerte y tengo ganas de continuar. Ahora es el momento donde tenéis que dejar un buen me gusta para apoyar Yokai Watch Blasters, y si ha sido la primera vez que has visto un vídeo mío, suscríbete al canal y únete a esta gran familia. Yo, como siempre, Chequio, me despido y hasta el próximo vídeo.